No bajemos la guardia, continúa usando el tapabocas y lávate las manos. Todo va a estar bien, Alcaldía de Medellín. El voleibol de piso es otra de las disciplinas afectadas por pandemia que incluso no ha podido regresar por ser escenarios cerrados. En medio de la crisis, la liga lo único que quiere es tratar de sobrevivir. Para aliviar la crisis económica, la Liga Antioqueña de Voleibol ha hecho seminarios para recaudar fondos. El ingreso económico de la primera actividad permitió que la liga pagara la seguridad social y la nómina de los empleados. Es una forma de ayudar a todos nuestros empleados, entrenadores, que aún por la pandemia han tenido dificultades y bueno, con esto nuestra liga pues quiere salir adelante y de nuevo hacer una reapertura. Este fin de semana la liga realizará otro seminario virtual para recibir un alivio económico. Mientras eso ocurre, no se olvida de la parte deportiva y trabaja con los integrantes de las selecciones Antioquia. 8 deportistas de nuestro seleccionado menores y juvenil han sido convocadas a la selección Colombia y en este momento se encuentran preparándose virtualmente con los entrenadores de la federación. El seminario organizado por la Liga Antioqueña de Voleibol tendrá un valor de 40 mil pesos y se hablará de dirección y desarrollo de equipos deportivos.